Teresa, alumna del colegio, actualmente alumna de la Escuela Profesional Javeriana. Estoy haciendo primero de grado superior, pero antiguamente, pero el año pasado acabé grado medio de FP. Son 2 años. Lo primero, muchos de aquí seguro que me conocéis. Lo primero es hablar al Departamento de Orientación por su invitación a estar esta tarde con ilusión y con algunos nervios a contaros mi experiencia dentro y fuera del colegio. Entré en el colegio con 4 años. Y salí con 16, por lo que he pasado aquí la mayor parte de mi vida. Muchos de aquí son los momentos buenos, ¿no? Y no tan buenos. De los muy buenos me gustaría destacar a mis compañeros, a los amigos, a los profesores y a las auxiliares de los que me he llevado su cariño, su respeto y su amistad. También de los muy buenos me gustaría destacar, por ejemplo, la graduación, la comunión, los cumpleaños, las excursiones y muchas cosas más cual se organizan por medio de este colegio. De los no muy buenos es el sentirte diferente, ver cómo salir de la clase ordinaria a clase de apoyo, pues te fastidia un poco y ver cómo tus compañeros se quedan estudiando y tú te tienes que salir porque no te gusta apoyo, pero comprendo que es lo mejor para los compañeros. Pero bueno, gracias a que hay que luchar por los sueños y no dejarlos pasar, he logrado esta donde quería hacer un grado medio de FP y conseguir la titulación del grado medio. Posiblemente el cambio de colegio no ha sido lo más difícil y el estudiar, sino hacer nuevas amistades y desenvolverte en un ámbito diferente al que no estás acostumbrado, con nuevas enseñanzas, nuevos profesores y nuevos compañeros que no te conocen. Pero bueno, lo que pienso que era lo más difícil, salir de la burbuja del saco, luego te das cuenta de que en realidad están preparados para ello, para comenzar esta nueva etapa que empiezas. Pienso que he sido capaz de abrir puertas a los alumnos que vienen detrás de mí, pues viendo que soy yo y mis padres una referencia para guiarles un poco en su camino y no en su camino y estar más seguros y ver que son capaces de que lo pueden hacer. Quiero dar las gracias a mis padres por lo que han luchado por mí y estar donde estoy hoy en día, también al colegio, por lo que me han ayudado y me han enseñado. Para finalizar, quiero
quiero que os quedéis con un consejo de mi parte, que es perder el miedo a que vuestros alumnos se adapten a nuevos sitios y se adapten a nuevos sitios que requieran esfuerzo para que se superen a sí mismos y os sorprendan cada día. Seguro que os sorprenderán cada uno en la medida de sus posibilidades. Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Ana, soy la madre de Teresa, a la que acabáis de escuchar. Y yo también agradezco al Departamento de Orientación al Colegio no solo esta invitación, sino la confianza que demuestra siempre en nosotros. Pues hace 2 años, poco más o menos, pues también me encontraba aquí contándoos la salida de Teresa del colegio. Y ahora, pues aquí de nuevo, os cuento un poco mi experiencia. Nos ha dicho ella, entró con 4, salió con 16. Tuvo momentos buenos y no tan buenos, como regulares, diría yo, pero tengo que deciros que los momentos buenos superan con creces y superaron los regulares. Teresa empezó en su primera etapa en rojito y en azul, y en esa primera etapa Teresa encontró aquí el ambiente necesario para desarrollar sus capacidades y sus habilidades. Nosotros compaginábamos con el colegio, pues el dar la fisio, el logopedia, también refuerzo en casa, pero también en esos primeros momentos pues siempre te entra la duda de si lo estás haciendo bien o hay algo mejor que puedas hacer, otra opción que puedas hacer. Pero bueno, supongo que esto nos suena familiar a todos, el tener que tomar decisiones para uno mismo, pues es duro. Tenerlas que tomar para tu hijo, más cuando te influye en su futuro, pues los más. El colegio siempre le ha dado a Teresa el apoyo necesario fuera de su clase normalizada, pero a ella siempre ha sido que su punto negro, le costaba muchísimo salir de la clase suya de apoyo. Pero hay que reconocer pues, que tiene un diferente nivel de aprendizaje y entonces, de maduración, y necesitan salir de la clase, por mucho que les guste o no, incluso también a muchas veces a los padres también pues, nos cuesta. El cambio de la ESO pues fue también otra de nuestras preocupaciones, en primer lugar, porque bueno, era un cambio de etapa y había cambio de compañeros, Teresa tuvo los mismos compañeros hasta sexto, y luego también, pues que en esa etapa los chicos están en la preadolescencia y la preadolescencia pues rompe vínculos entre los niños de necesidades educativas y la clase. Aparte de que también pasan más tiempo en su clase de apoyo, pues esto hace que se distancien más. No quiero decir que esto os vaya a pasar siempre, pero que también que estéis preparados. Quiero tranquilizaros porque en esa etapa, vamos, hablando de nuestro caso, fue tan buena o mejor que la anterior. Yo creo que los talleres que realizan en esa etapa les dan la independencia y la maduración necesaria para luego salir fuera de este entorno, de Sagrado Corazón. Cuando Teresa sale del cole, pues ese momento es un momento de dudas e incertidumbres, que mirar, no hay pastilla que os lo vaya a quitar, ¿eh? O sea, tenéis que pasar por ella. Yo os recomiendo que a partir de enero, de ese año en que salís, de acuerdo con el Departamento de Orientación, pues empecéis a mirar las diferentes alternativas, que os pateéis en los numerosos colegios que hay y que sobre todo también asistáis a las charlas que da tanto sobre este tema la Fundación Síndrome de Down como de PRODIS, porque tienen muchísimas, vamos, tienen algunas salidas que son muy, muy interesantes para ellos. Quiero deciros que durante este tiempo que vas de un sitio a otro mirando, hemos encontrado personas maravillosas que nos acogieron, nos tranquilizaron y nos apoyaron. Y
yo en esta etapa os doy mucho ánimo y mucho esfuerzo. Dios os ayuda y os va a ayudar siempre, pero si nosotros ponemos nuestro granito de arena, pues el trabajo en equipo va a salir pues, mucho mejor. Tomar la decisión. No vais a saber si va a ser la mejor o la menos buena. Pero estoy seguro que la vais a hacer igual que lo hicimos nosotros, con el mismo cariño, el compromiso y amor para vuestros hijos. Yo doy las gracias al colegio, porque con sus aciertos y con sus fallos, pues, pero sobre todo con su desvelo, ha conseguido sacar a nuestra hija adelante, pero no solo como persona, sino como un miembro comprometido con la sociedad. Pero yo creo que no solo a Teresa, aquí tenemos a muchos ejemplos y a muchos más que están ahí afuera. En nuestro caso, puedo decir que la experiencia con Teresa en el grado superior pues ha sido muy buena, muy positiva. No sin esfuerzo tanto de ella como de nosotros, tengo que decirlo. Ha logrado la titulación en grado medio, no es un camino fácil, pero se puede lograr y sobre todo os pido que confiéis en ellos. Esto es una labor de equipo, de vuestros hijos, de vosotros como padres, del colegio y de todas esas personas que tenéis alrededor que quieren y apoyan, nos apoyan a nosotros y a vuestros hijos. Bueno, pues no.
soy madre de Laura. Laura entró en el colegio ya en educación secundaria. En primaria estuvo en otro cole y bueno, pues, decidimos cambiar. Esto te comprendo, porque cuando tienes que tomar decisiones y esas decisiones a veces no llegan solo al final de una escolaridad, sino que son pequeñas decisiones o grandes decisiones que tenemos que ir tomando a lo largo de nuestra vida y lo que es más difícil a lo largo de la vida de nuestros hijos. Pero generalmente, además de Dios, hay un montón de gente alrededor en la que puedes confiar, pues profesores, PTs, departamentos de orientación, incluso bueno, pues otros profesionales que trabajan con vuestros hijos, que con el buen hacer te van a apoyar en esas decisiones. Pues bueno, como os digo, Laura llegó en primero de la ESO. Nosotros siempre habíamos optado por la educación inclusiva y, entre otras cosas, porque creemos que es la mejor manera de poner tanto a los alumnos con necesidades especiales como a los alumnos, como dicen, de ordinaria, que yo siempre me los imaginaba masticando con la boca abierta, a los ordinarios, cuando me decía la verdad, esos son los ordinarios, ¿cómo masticarán? Entonces, claro, para los dos, yo creo que es lo ideal, porque es lo que más se acerca al día a día que van a tener el resto de su vida, que luego es muy larga. Entonces, si, yo creo que si las cosas están bien hechas, y yo creo que aquí están muy bien hechas, los chavales mejoran la autoestima, están muy motivados para trabajar y para aprender, porque eso de trabajar juntos y aprender juntos es como cuando te subes a una ola, ¿no? O sea, les apetece más y les divierte más cuando ven que pueden aprender con los chavales de la clase, ¿no? De la clase de grupo. ¿Qué ha aportado el colegio? Pues que Laura es una persona mucho más segura de sí misma que cuando llegó, que ha habido un seguimiento pues, muy cercano por parte de todos los PTs, del equipo de orientación, pues en sus cirugías, pues, cuando hemos tenido que faltar o cuando siempre han estado muy encima. Y luego a ella le han hecho ser muy consciente de quién es, qué puede hacer fácilmente, qué puede hacer con la gorra, qué tiene que trabajar más y qué cosas pues, no puede hacer o no va a poder hacer. Entonces, asumir esas cosas, como decía Antonio, pues también pues, es un camino largo y es un camino difícil, no solamente para ellos, también muchas veces para los padres que desde que nacen nuestros niños y nos dicen lo maravillosos y lo estupendísimos y todo lo que van a conseguir. Y el ir tomando, yo creo que poco a poco y con ayuda, el contacto con la realidad de tus hijos, pues yo creo que eso es muy bonito y muy importante. Y luego Laura ha aprendido a confiar en los demás, a contarles lo que le pasa. Yo creo que se le ha hecho ser pues, más madura, más más fuerte. Entonces, Laura, cuando acabamos eso, la ESO, nos propusieron que un pelín más de maduración, un año más en la bodega, nos podía, ¿verdad? Y entonces se quedó un año más. En un principio iba a seguir la estela abierta por Teresa hacia las javierianas, pero a mitad de camino, pues Laura, por culpa de todo eso que han trabajado aquí, en el que les enseñan a tomar decisiones, a quiero hacer lo que me gusta y a no sé qué, pues ya decidió que no, que las javierianas no, y que ella, que lo que quiere hacer y está haciendo es auxiliar de clínica veterinaria. Quiere dedicarse, le gustaría hacer adiestramiento canino o en la Fundación 11 o similar, y lo está haciendo, que tiene muchísimo mérito, lo está haciendo online. Ella todas las mañanas se levanta, se sienta delante del ordenador, estudia, puesto que como va a tener cirugías, va a tener que faltar a clase, pues es la mejor manera. Tiene una persona que va una vez por semana a ayudarla, sacando unas notazas. Y pues ahora en mayo hará unas prácticas y de pronto pues, tendrá pues, ese título que da la Universidad Alfonso X, un título propio, privado, y de ahí pues ya podremos
bueno, podrá, yo no pienso, podrá pasar. Y claro, pues que las tablas, los ríos y todo eso aquí no podremos, entonces me cuesta soltar el arco. Entonces ella ya podrá seguir pues adiestrando perros o adiestrando lo que ella quiera, porque además está capacitada. Entonces, los temores con la escolaridad. Bueno, pues yo creo que cuando son pequeños, yo creo que a todos nos da, tenemos un poco los mismos miedos, ¿no? O sea, intentamos, o sea, la teoría no la sabemos, sabemos que hay que dejarles y que tienen que ser autónomos y como desenvolverse fenomenal y nos imaginamos ese recreo como una jungla horrible, eso, llena de niños tremendamente agresivos que se abalanzan contra nuestro pobre hijo, no sé, o sea, nos da de pronto muchísimo miedo y, o sea, y no es así, o no siempre es así, o no solamente es así para ellos. Es decir, hay muchos niños con y sin necesidades educativas que tienen momentos de jungla en el recreo, momentos de soledad, broncas de profesor y tal, pero que todo eso construye a la persona también, a los de necesidades, a los ordinarios, a los que mastican con la boca abierta. De hecho, o sea, de hecho yo... mi hija pequeña, que se lleva mucha diferencia con Laura, de edad, pues a lo mejor podría ir a un colegio más cerca de casa y yo he seguido apostando por este, porque yo quiero que ella aprenda pues lo que es convivir con la gente que se van a encontrar fuera. Y consejos, pues aparte de no dar consejos, creo que tenemos que entender, o sea, que esto es una relación de confianza en pues de muchas bandas, o sea, los padres con el colegio y o sea, que esto lleva dos direcciones, que igual que queremos que el cole nos diga porque de pronto al niño no le entra la tabla del 8, pues también nosotros le tenemos que decir, oye, que está durmiendo mal o que en casa está nervioso, o sea, que todas esas, esa comunicación tiene que, es lo que tiene que ir en los dos sentidos para que esto funcione. Y luego yo creo que tienen que percibir que efectivamente existe esa confianza, o sea, que se juegan en el mismo equipo, ¿no? O sea, que colegio, padres, somos el mismo equipo y que estamos para ayudarles. Y nada, y que discutéis mucho, porque la verdad es que, o sea, sobre todo si tenéis niños pequeños, pues yo creo que es un viaje apasionante. Y nada. Estaba contenta, estaba bien, me gustaba todo,
pero luego murió mi marido y entonces yo empecé a pensar que Irene tendría que salir del colegio y qué iba a hacer con ella, ¿no? Entonces, una compañera de aquí también con síndrome de Down, su padre trabajaba en Iberia y pudimos meterlas allí y era para, aquello era para siempre. Yo pensaba que allí podría seguir estudiando, pero era un centro ocupacional y entonces no podía estudiar allí. Yo trabajaba aquí en la residencia, entonces trabajaba sábados y domingos. Claro, para mí era un problema, para mí era peor después de salir del colegio. Estuve allí, pero como no podía seguir haciendo el graduado, pues ya trajeron aquí el centro del síndrome de Down, a caída de la división azul, ya lo traje ahí, hizo el término graduado, hizo la garantía social, pero hizo también el proyecto Estela. Y entonces ya ahí ayudan mucho para buscarles formación. Y ya, pues muy bien. ¿Qué trabajo aquí? ¿Qué trabajó aquí? También trabajó, sí, porque la llamaron para que trabajase 2 años. Le dijeron que querían que todos los niños fuesen pasando por el trabajo, ¿no? Estuvo aquí, estuvo muy contenta. A mí me daba mucho miedo que se fuera de aquí, porque claro, yo aquí estaba tranquilísima. Y claro, y como ella dice, su casa para mí también lo era. Yo en el año 46 entré en este colegio, entonces, y luego he seguido trabajando en la residencia, con lo cual es mi casa. Yo estaba muy tranquila, pero claro, tenía que dejar paso a otros niños y encontré un trabajo donde está contentísima ella, su jefa, que dice que está aprendiendo mucho de Irene, que está encantada de tener un niño así, que se aprende mucho con ellos, y yo. Y siento lo de antes, perdonadme. Y muchas gracias a todos, porque los profesores siempre fueron estupendos. No más preguntas, te dejamos aquí. Vamos a darles las gracias y os hemos juntado un detallito para agradeceros el haber participado.